Hola, soy Germán y te he puesto este aromatizante. ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo? Esta es la habitación más blanca en la que alguna vez he estado. ¡Un color! No está mal. Trabajar. Más conocida como esa etapa en tu vida en la que dices: extraño el colegio. Porque cuando eres pequeño, lo único que piensas es cuánto odias el colegio. Ya quieres crecer y ser un adulto, porque supuestamente la pasas mejor y todo eso. Pero no, es una trampa. ¡It's a trap! Y para darles una idea de lo que se viene, te voy a explicar el proceso de encontrar trabajo. Porque no. Nadie sale a la calle y encuentra trabajo así. ¡Tengo trabajo! Porque encontrar un trabajo más o menos es así. ¿Cuánto voy a ganar? Nada. ¿Cuánto voy a trabajar? Mucho. La parte más complicada son las entrevistas de trabajo. Ok. Aquí supuestamente iba a haber una música de terror de fondo para complementar, pero no salió. Ok. Bueno, en fin. Encontré un trabajo bastante difícil, chicos, porque... Ok, ya. Ahora no me sirve. Es muy tarde. No me sirve. No creo que exista nadie que ame las entrevistas de trabajo. ¿Qué? Porque te pones muy nervioso, te cuesta pensar bien y terminas respondiendo cualquier estupidez. Hola, ¿cómo estás? Germán. Esa es la reacción de algunas personas. Como que se les apaga el cerebro por algún momento. Es como cuando abres un yogurt y en vez de botar la tapa, terminas botando el yogurt a la basura. Tu cerebro como que ¡pum! Se desconecta. ¿Qué? Pero hay personas que se ponen aún más nerviosas. Su currículum es bastante completo, pero ¿qué más me puede contar de sí mismo? Bueno, soy una persona bastante trabajadora. Eso ya lo sé, pero cuéntame algo más personal. Bueno, soy... Porque aquí en Garmendia & Sons buscamos gente comprometida. Gente que tenga capacidad de liderazgo. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Si tú eres alguna persona que aún revolotea por la vida sin saber qué hacer y tienes que encontrar trabajo y no sabes cómo, aquí te dejo un par de consejos que te van a ayudar en la entrevista de trabajo. Confíense. Tienes que estar 100% seguro de ti. Un macho épico. Una hembra sin igual. Si vas a la entrevista de trabajo con una seguridad aplastante, es casi 100% seguro que vas a tener el trabajo. Hola. Hola, estoy contratado. No, aún no hemos empezado. Ya tengo el trabajo. No, pero... Ya tengo. Pero el trabajo. Pero... No, mentir. Todos en el currículum mienten un poco. Todos ponen que saben un poco más de lo que realmente saben. Y a veces está bien. Pero no hay que pasarse. Ah, aquí en su currículum dice que usted habla fluidamente el francés. Sí, obvio. Las mentiras se atrapan tarde o temprano. Y si te llega a pasar eso, solo admítelo. Exageré mi currículum, en realidad no hablo ese idioma. Es mucho más honorable que intentar hablar el idioma de todas formas. Aquí dice que usted habla alemán, ¿no? Es obvio, Jägermeister, Rammstein, Du hast, Oktoberfest. Sí, really banky. Todos tenemos muchas habilidades extra. Puede que seas el campeón mundial de comer hot dogs. Puede que seas un excelente creador de pedos con tu axila. Pero créeme, nada de eso te sirve si estás buscando trabajo como abogado. Viene una entrevista de trabajo, lo que sea relevante para tu trabajo. Veo que su experiencia laboral es muy buena. Ajá. Pero en su vida, ¿qué cosas ha experimentado a nivel personal? Ah, bueno, he recorrido ciudades enteras a pie. He participado en un montón de maratones. ¿Eh? He saltado desde un avión en paracaídas. Hasta he nadado con tiburones. Todo esto es en GTA V, ¿no? ¡Siguiente! No ser tan sincero. Sé que va en contra de lo que dije recién, pero esto es cuando ya tienes el trabajo, cuando ya estás ahí sólidamente trabajando. Tienes que filtrar un poco tus verdaderos pensamientos, en especial con tu jefe. Carmendia, necesito ese reporte antes de las 5. Y mejor, ¿por qué no agarras tu reporte y te lo metes bien por el culo? Bueno, si sencillamente las entrevistas de trabajo no son para ti, puedes optar por un trabajo independiente. Así te ahorras el problema de las entrevistas. Y hay mucho trabajo. Por ejemplo, puedes ser vendedor puerta a puerta. Ya sabes, esas personas que van a las casas de las personas y dicen: hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny. Tú necesitas comprar este producto ahora ya. Tú puedes hacer eso. Hola. Hola, vengo a cambiar tu vida. Ajá, sí. Vengo a ofrecerte el mejor detergente del mundo. Ok. Y te lo voy a demostrar aquí mismo frente a ti. Ok, aquí está. Pondremos un montón de manchas muy difíciles como la tierra. No. Luego un poco de salsa de tomate. Oh, por Dios, qué bien. Y no hay mancha más rebelde que la de un huevo. Un poco más, de hecho, un poco más. Veo que estás preocupado, pero todo esto saldrá muy fácilmente. Con los agentes de limpieza de mi detergente, nada es imposible. Y olvidé el detergente en mi casa. ¡Hijo de puta! ¡Pregunta! ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Ya sabes, si tuvieras que elegir el trabajo que sea, cualquiera en el mundo, ¿cuál elegirías? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. ¡Ojo! Les tengo una noticia muy, muy, muy importante. Uh-huh. Les quiero contar oficialmente que estaré este 10 de diciembre en Club Media Fest. Puede mucho tiempo de que coincide con la gira del libro, con alguna otra cosa. Ahora por fin iré al Club Media Fest. Así que ve al link acá abajo en la descripción del video para comprar tu entrada antes de que se agoten. Vamos a pasar increíble. 10 de diciembre en Jeva. Este es por el lanzamiento de mi banda Ancud, que es sorpresa. Vamos a lanzar nuestro primer video oficial, nuestro primerísimo video oficial este martes 22. Así que anótalo ahí en tu calendario y cuéntalo a todo el mundo. Así que este martes vayan al canal de YouTube de Ancud, que les voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Y también en la descripción va a estar el link para comprar los tickets para el Club Media Fest este 10 de diciembre. Y vayan ahí a Instagram, a Twitter y comenten donde quieren que vayamos la siguiente vez. Ustedes ahí tienen que pedir con mucha energía a su país. Y bueno, chicos y chicas, les mando un abrazo psicológico sentado aquí desde mi silla. Hace mucho no hacía un video sentado. Desde el 2011. Oh, por Dios. Estoy viejo. Los quiero mucho, cuídense. ¡Chau! ¡Hey! ¿Qué tal? Hagan clic en este video para escuchar mi banda Ancud si no lo han escuchado.
Ahí vayan a escuchar la banda. Cliquéalo. Estoy esperando. Cliquea el video. ¡Cliquea el video!